La iglesia parroquial de Santa María Magdalena estrenaba ayer iluminación interior. Se daba a conocer en un acto presidido por el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, que contó con la participación de diversas autoridades municipales y representantes de la Fundación Endesa, que ha sido quien ha financiado la nueva instalación. En el año Murillo pues era un momento perfecto para poder resaltar pues todas las obras de arte que hay aquí. Este sistema sustituye al que llevaba en la iglesia desde 1991. Se han instalado nuevos focos y canalizaciones que supondrán un consumo más eficiente desde el punto de vista energético, con un ahorro de hasta el 60%. Además, se reducirán las emisiones de dióxido de carbono y también la factura de la parroquia. Quien no lo haya visto, le recomiendo que venga a ver cómo jugamos pues, con la luz más cálida, más fría, en función de lo que es, dándote la impresión de que estás de día y a la vez resaltando las obras de un modo pues, muy, muy, muy cercano y muy caluroso. La instalación es la contribución más relevante de la Fundación Endesa al Año Murillo, que celebra el cuarto centenario del artista, ya que la Iglesia de la Magdalena está estrechamente vinculada a su figura.